una lástima porque el empate llegó en la última jugada, cuando el partido estaba claro para nosotros, hasta la sensación daba que podíamos haber golpeado en alguna contra más que tuvimos ahí, pero bueno, estuvimos imprecisos en el último pase para poder liquidarlo. Y en la última jugada le terminamos dando un poco de vida, ¿no? Pero bueno, esto es una final de 180 minutos. Vinimos a jugar con un excesivo calor a las 4 de la tarde. Un tema para analizar. El fútbol hondureño, si quiere mejorar, estaría bueno analizar las altas temperaturas en horarios que en el fútbol mundial no se juega. Pero bueno, se sabe que es así. Y igual el equipo tuvo un segundo tiempo muy bueno y lamentablemente no se quedó con la victoria, pero queda todo a definir el día domingo. Yo no creo que haya diferencia de visita o de local. Es claro que siempre es mejor llevarte un buen resultado de visita y definirlo en tu casa, pero eso no te da garantías tampoco. Hay que ir a jugar el partido, mejor ir a cerrarlo como estaba, ¿no? Ya estaba el partido terminado. Es una pena, pero bueno, te vuelvo a repetir, es un partido de 180 minutos, está empatado y ahora hay que tratar de ganarlo el domingo en casa. ¿A 7 minutos? No sé si hay 7 minutos, ¿eh? En el fútbol es raro, algunos dan 10, otros dan 7, otros dan 3. No, me pareció que hubo un par de situaciones, pequeñas faltas que no eran medidas de la misma manera, pero está bien, como yo ya me cansé de escuchar en semanas pasadas quejarse a los demás de los árbitros, no creo que el árbitro tenga que ver. Después me quedo con que el equipo, bajo un calor insoportable en una cancha complicada, lo dio vuelta, hizo los méritos en el segundo tiempo para ganarlo, y después, bueno, lo empatamos y seguimos con vida de cara a lo que viene. No, a ver, si analizo cómo terminó el primer tiempo, me voy tranquilo, porque uno decía, bueno, complicado en el primer tiempo perdiendo 1-0, vos decís, bueno, un empate lo veías bueno en ese momento, lógico, después te ponés a ganar y tenés chance de ir a hacer el tercer gol, pero bueno, el fútbol a veces no pasa tanto por merecimiento, sino pasa por situaciones de juego, y las situaciones de juego fueron parejas, y en esas situaciones se empató. Ahora jugamos de local con nuestra gente, que nos dice que no es poca cosa y tampoco es mucho, hay que jugar al fútbol y ganar. Bueno, a ver, la molestia porque sale de una final. No me voy a ir a pelear con José García, que me mata, que es grandote. No, a ver, yo tengo que tomar, esto es una final, yo tengo que tomar decisiones en segundo. El kinesiólogo me dice que estaba con una molestia en los aductores en el entretiempo y lo saqué. Aunque él me diga que está bien, los jugadores no quieren salir una final y a veces se quedan y después se terminan lastimando. Yo creo que lo mejor que hice fue sacarle. Y está bien que se haya enojado, pero el que toma las decisiones soy yo. No. Hicimos un gran partido, un gran segundo tiempo, me parece. Digamos, después del gol de ellos, hasta el final del partido, jugamos mucho mejor que Olancho. Y merecimos por ese tiempo ganar, pero en el primer tiempo también ellos tuvieron, justamente se fueron ganando. Así que un partido, me parece, en líneas generales, el resultado termina siendo lo más justo. No creo que... Simplemente, a ver, vos venís a jugar de visitante en una final y te llevó un empate con un clima de 40 grados, con la cancha, toda la gente de ellos, te vas con un empate, bueno, no digo que es una ventaja, pero no es malo. Después hay que ganar allá, que eso no te lo asegura nadie tampoco. No es que me pareció justo. Si voy a analizar el partido en sí, puedo decir que el resultado es justo. Me da lástima empatarlo en la última jugada. Sí, lo que quisimos hacer salió perfecto. Queríamos tener un hombre más en la mitad de la cancha para ganar la mitad de la cancha. El primer tiempo la ganábamos, pero errábamos los pases. En cambio, en el segundo tiempo estuvimos más finos y ahí es donde se notó que teníamos un hombre más en la mitad de la cancha. En una cancha que es muy difícil, pica mal, entonces se pierden muchas pelotas y siempre necesitábamos tener a alguien más para anular el juego, el trámite de juego hacia el lado de Altamirano. Y eso creo que lo cerramos bien y después me parece que los volantes hicieron un gran partido. Vuelvo a repetir, no me gustó la primera media hora, que estuvimos muy erráticos, pero me encantó de los 35 en adelante hasta el final del partido, el equipo me gustó mucho. A ver, cuando vos rechazás una pelota hacia afuera, lo normal es hay que salir. Y lamentablemente quedó enganchado uno. Los demás, los que marcaban a Guzmán, todos los que marcaban salieron corriendo hacia adelante para dejar el offside y el que iba al palo quedó clavado. ¿Qué va a hacer? Son desgracias del fútbol. La pelota podía haberle caído a Mengíbar, le cayó a Mendy. Pero en el trámite del partido, vuelvo a repetir,
tuvimos una primer media hora errática y estuvimos muy bien después todo el trámite del partido, así que repito, este es un gran equipo el que enfrentamos, ha sido un año muy parejo con ellos, donde bueno, acá no hemos perdido, salvo el partido de amistoso que vinimos el otro día que volvimos, y bueno, ahora tenemos que tratar de ganar de local, que es una ventaja jugar con tu gente, así que esperemos que se pueda dar. Porque pensamos un partido distinto. Nosotros cuando venimos acá con una cancha con deficiencias en el piso, perdíamos muchas pelotas y teníamos poco volante. Entonces cada vez que perdíamos la pelota, ellos nos cambiaban los demás partidos anteriores. Ellos nos recuperaban y nos cambiaban con Altamirano mano a mano. Entonces yo quise agregar una persona más en la mitad de la cancha para tener más juego. Y bueno, de hecho creo que lo que buscamos salió. Después lamentablemente... pero fue una idea táctica que tiene que ver con que también jugó Kevin López, que hicimos un equipo abierto. Bueno, medianamente la ejecución estaba perfecta hasta el empate final. A ver, jugar con... No, igual vamos a ir a conocerla el día viernes, la vamos a ir a pisar un poco. Es claro que la cancha está bárbara porque la hemos visto y está muy buena. Entonces es lindo jugar en canchas buenas. Pero bueno, también Olancho también juega bien en canchas buenas, juegan muy bien al fútbol. Lo que busqué, lo que dije hoy, buscamos más creatividad, más tenencia de pelota, más ganar el medio campo para evitar el circuito de ellos, que era muy bueno cuando enfrentaba equipos que jugaban con dos volantes nada más. Y creo que, bueno, salió, te repito, si no hubiera entrado ese gol final, sería completo. El gol del final te condiciona un poco. Pero nada, hay que ahora descansar. Hicimos un muy buen partido, Olancho también, y ahora pensar en la final siguiente, con toda nuestra gente, intentar ganarla y volver a salir campeones.